Las empresas importadoras de China registraron una reducción significativa de su carga fiscal el mes pasado, cuando el país bajó las tasas del impuesto al valor agregado para aligerar más la presión financiera de las empresas. La compañía BP Yuhai Chemical de la provincia de Quantón, en el sur de China, registró una reducción del IVA de cerca de 2 millones de dólares en abril, gracias a la reducción fiscal. Después de la bajada de las tasas del IVA, la carga financiera de la compañía ha bajado y puede invertir más en investigación y desarrollo. Desde el 1 de abril, los contribuyentes sujetos a un IVA del 16% a sus productos importados disfrutan de una tasa del IVA del 13%, mientras que quienes están sujetos a un 10% solo deberán pagar el 9%, de acuerdo con la Administración General de Aduanas. Datos de aduanas muestran que más de 1.500 empresas importadoras de Zhuhai y Zhongshan, en la provincia de Guangdong, disfrutaron de tasas más bajas del IVA en abril. En la provincia de Liaoning, en el noreste de China, más de 4.000 empresas se beneficiaron de esta reducción del IVA. La disminución total del IVA a las importaciones podría llegar a cerca de 33.500 millones de dólares este año. CGTN en español.